He prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me... Me tuve que fugarme con mis compañeros. Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente que toque la banda para estar alegres. Cantando ya me despido de mi gran ranchito que me vio nacer. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Proyecta figura recibiendo el aplauso de todo nuestro público. La verdadera tierra azucarera, señor Kiko. Ahí está la empresa de los hermanos Guerrero reflejada en una divisa ganadera importante de nuestra región, de nuestro estado de Jalisco. Relicario y Herradura trabajando de la mano y dando resultados importantes para el mundo del jaripeo ranchero profesional a nivel regional. Que ha llegado el último inevitable jaripeo. Cuando nuestras piernas con todo y espuelas se afloquen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo. Cuando la gente, la banda, los ganaderos caen. Y tú los llames hacia allá contigo donde todas las tardes grande triunfo y gloria para nosotros nos digas. Bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén. Venga el aplauso. Venga, Diana. Y aquí comenzamos. Es ganadora de una botella de 1800 cristalino, 11 de espadas. De aquel lado, allá está. Gran duelo de duelo, se llama Bacardí y Pipers Nayarita. Mi único estilo, póngale el sonecito jalepillero. Señoras y señores, es el Bacardí y es el rancho La Herradura de los señores Enrique y Beto Guerrero y un Pipis Nayarita que por más que apretó, que por más que quiso hacerle lo grande, pero simple, y se fueron suelos benditos, los celos limonenses, pero eso ya está descontinuado. Más que extrañarte, vida mía.
anda preciso, anda con mucha indeciso. Enorme saludarlos, gente de Tonaya. Póngale sobrecillo, se llama Como y es Exxon del Llano. Requiere el impacto de ese sobrecito de jaripeo. Mi banda, por favor, póngaselo, póngaselo ya. Y exacto, se abrió la puerta, puerta, puerta. Y ahí está la elevación de los cuatro remos en todo lo alto. Y la mano bien metida de Maña Nayarita. Un círculo bonito, una serpentina dibujada en el espacio, en el tiempo y en el aire. Vaya bella forma de trazar esas pinceladas. El toro llamado nuevo talento. Y con la parada, la forzada, le saca la escuela, la cruz en dirección de derecha a izquierda y le pone los Nayarita a los lomos de línea judía, donde de nueva cuenta el hombre va a ser ritual
y va a hacer todos los honores dentro del anillo de fuego para poder proyectar. Mijo, si es posible, vámonos dentro a contienda mi banda. Cruce la Candelaria, regresa. ¡Fuerte! Aunque se ve muy joven, tiene muchos años montando. Es imposible pedirle un toro, solamente que traigamos un maestro albañil aquí para que con línea y con se traiga un toro y diga linealmente cuánto es. El toro todo el tiempo estuvo puesto. La prueba está que el muchacho que le montó en 3 segundos quiere decir que el toro no era el problema, el problema era el jinete. Una disculpa para este charro, por favor, qué buena monta de este muchacho. Diablito del Faisán, de lo que te perdiste, compadre. Sí te lo perdiste, porque esta fue, ha sido y quizá puede ser la monta y la emoción de la noche. Para meterse en una pelea de la luna,
luces y los colores, se llama Colibrí y es el Talecho, Talecho Nayarita, es la reina del espectáculo, Rancho La Candelaria, el señor Federico Figueroa. Figueroa, véngale, sonecillo, proyectele desde el escenario. El Talecho le dice puerta, rapidito, elegante, soberbio, generoso, y vaya, se llama Colibrí, se llama. En la parte del Omar, en cuanto le caiga el cabezal, y esto se termine de manera sensacional y de manera particular, cayendo ya en su cabecero para poner el punto final, para ponerle ya la gran presencia y la descendencia. Y vaya, señoras y señores. Le ponemos el sonecito para que se ponga a bailarle. Y de una vez se lleva a cabo la monta, muchachos. Arremángale bonito la vez, se la cruz de la Candelaria. ¡Ahí se la mandamos, dice! Atención, niños, de parte de Carnicería García, de Fernando García del Grullo, regala 50 mieles gratis. 50 de parte de Carnicería García, con el meque. Y en la posición de una lagartija, así salió, así huyó, así puso rodillas en polvorosa. Estás esperando a Viña, ya lo tiene, la puerta está a punto de apertura. ¡Puerto! Y ahí le va el guerrero Azteca en la Viña lo está perdiendo de manera dramática y de manera fulminante, y en la posición de una lagartija.